mira que el libro no es corto y encima te tenés que aprender la biografía del autor. Y encima por esta novela recibió un premio. Ya leí que esta novela se editó en inglés, francés, italiano, alemán y sueco. Ah, sí, y fue un dramaturgo guionista de cine y televisión. Claro, sí, se hizo la película de Rosaura a las 10. Ah, yo también leí que entre sus obras se destacan Falsificaciones, Asesinos de los días de fiesta y El amor es un pájaro rebelde. No murió hace mucho, murió en 1998. ¿Te parece que no fue hace mucho? Hace 20 años se murió. Bueno, Colo, ¿querés que te contemos o no la novela? Sí, por favor. La novela empieza con la declaración de Doña Milagros. Pero pará, Lu, ella no sabe quién es Doña Milagros. Doña Milagros Ramoneda era una viuda que tenía tres hijas, Matilde, Clotilde y Enilde. En fin, era la doña de la hospedería. La hospedería se llamaba La Madrileña. Ella declara que todo empezó hace 6 meses cuando uno de los pensionistas recibe una carta de color rosa con olor a violetas. Sí, pero ella aclara que es mejor empezar a contar hace 12 años atrás cuando Camilo Canegato llegó a la pensión. ¿Quién? ¿Camilo qué? Sí, Camilo Canegato era petizo, rubio, era misterioso porque no tenía ningún familiar y su padre había muerto hace un mes. Camilo era un pintor de cuadros y especialista en retratos al óleo. Y Doña Milagros lo tenía como un huésped modelo. Sí, muy calladito, pero bien que él tenía sus secretos, ¿eh? Chicas, Camilo no era el único pensionista. También estaban David, Eufrasia, Hernández, Coretti y Gaviña. Bueno, ¿y Camilo qué onda? Siempre iba a la mesa con una cantidad de remedios. ¿Pero por qué? ¿Estaba enfermo? No, él decía que era porque soñaba mucho. ¿Cómo soñaba mucho? Ahora cuando te contemos vas a entender por qué. Doña Milagros contó que Camilo todos los miércoles recibía una carta color rosa con olor a violetas. Entonces Doña Milagros con sus hijas estaban muy intrigadas y decidieron entrar a la habitación de él, agarrarle las cartas y leérselas. ¿De quién eran las cartas? ¿De quién eran las cartas? Las cartas se las escribe una tal Rosaura. Eran cartas de amor. Pero Milagros estaba muy ofendida porque Camilo nunca le había contado nada y para ella era como un hijo. Un día llegó una carta y no tenía destinatario. Y con la influencia de Eufrasia y las hijas, Doña Milagros la abre y la lee. Ese mismo día, cuando Camilo llega a la pensión, Milagros lo cuestiona y Camilo le cuenta todo. ¿Y qué le cuenta? Le cuenta cómo conoce a Rosaura. ¿Y cómo la conoce? Un día él estaba en el taller y llega un hombre adinerado y le dice si podía restaurar el retrato de su difunta esposa. ¿Y lo restaura? No solo lo restauró, sino que realizó el retrato de su propia hija. Pero Camilo estaba contento porque la hija era hermosa. Ya sé, era Rosaura. Durante las sesiones de pintura eran vigiladas por la tía de Rosaura. Igual ella siempre se quedaba dormida, pero igual se enamoraron, ¿eh? ¿Y Camilo y Rosaura se casaron? En ese momento no, porque su padre quería que se case con su primo. Y Rosaura le escribe una carta diciéndole adiós para siempre. Doña Milagros incentiva a Camilo a que vaya a buscarla, que luche por ese amor, que hable con su padre. Sí, pero Camilo no hizo nada de lo que Milagros le pidió, porque él no tenía coraje. ¿Y qué pasó? Una noche, mientras todos estaban cenando, sonó el timbre. Y al que no sabes a qué... ¡A las 10! Elsa fue a abrir la puerta. ¿Y quién es Elsa? Elsa es la mucama de Doña Milagros. Es una chica muy callada, pero muy observadora. Quien había tocado la puerta fue la mismísima Rosaura y todos se iban a recibirla. Milagros estaba muy feliz. La abrazaba y la besaba. Milagros la reconoce porque Camilo le cuenta su historia y le muestra un retrato pintado de ella. Pero Camilo se quedó pálido en el comedor y no hablaba. Esa misma noche, Milagros se quedó charlando con Rosaura y notó que estaba toda golpeada y automáticamente pensó que había sido su padre. Bueno, la cuestión es que Rosaura se queda a vivir en la pensión, se hace amiga de David y Camilo se pone celoso. Una tarde, a la hora de la siesta, Doña Milagros se despierta porque había escuchado gritos que eran Camilo, Rosaura y David que estaban discutiendo. ¿Y por qué discutían? No se sabe. Rosaura lo único que hacía era llorar y no contaba nada. A pesar de que esa relación era rara, ellos se casaron de todas formas. Cuando estaban preparándose para la boda, Matilde, la hija de Doña Milagros, descubre en la cédula de identidad de Rosaura que su verdadero nombre era Marta Correa. Rosaura les explica que firmaba las cartas con el nombre de Rosaura, pero que en realidad su verdadero nombre era Marta Correa. ¡Qué misteriosa esta Rosaura!
Llegó el día de la boda y Camilo y Rosaura se fueron a pasar la noche en un hotel y al otro día irse a Córdoba. Luego de terminar la boda, nadie se había dado cuenta de la ausencia de David. Esa misma madrugada, Milagro se despierta con los gritos de David diciendo: ¡Camilo mató a Rosaura! ¿Cómo? ¿Camilo mató a Rosaura? Hasta ahí había declarado Doña Milagros. Ahora empieza la declaración de David. Él solo veía el mal en Camilo. Tenía una perspectiva totalmente distinta a Milagros. Él asegura en su relato que Camilo había matado a Rosaura porque tenía una razón. ¿Y cuál era la razón? La teoría de David era que Camilo aguantaba las prepotencias, las humillaciones y las burlas. Y que en un momento estallada se ponía violento y por eso había matado a Rosaura. David contó que Doña Milagros lo explotaba y lo trataba sin ninguna consideración. Y ahí David admitió que Rosaura le gustaba. Él aseguraba que Camilo detestaba a Rosaura. Contó sobre aquella tarde cuando Camilo y Rosaura discutían. Aseguró que Camilo la insultaba. Le pidió que se fuera y él debió defenderla. Él declara que luego de la boda él lo siguió. No fueron al hotel bien, fueron a un hotelucho llamado La Medialuna. ¿Y qué hizo David? David estaba parado a la puerta del hotel y ve salir a Camilo totalmente desencajado y se da cuenta de que algo estaba pasando. Como dueño del hotel no lo deja entrar a la habitación donde estaba Rosaura, él va en busca de la policía. David y la policía entran a la habitación y encuentran muerta a Rosaura sobre la cama. Tenía signos de ahorcamiento y por eso se llevan a Camilo detenido. Ahora Camilo empieza a contarle su versión al inspector. Y te aseguro, Colo, que las tres declaraciones son distintas. Camilo declara que en realidad aquel hombre, quien vino a buscarlo para restaurar el cuadro, nunca había tenido una hija. ¿Cómo? ¿Y Rosaura? Rosaura jamás existió, fue solo un invento. Producto de su propia imaginación y la soñaba hasta despierto. ¿Y quién escribía las cartas? Camilo confiesa que las cartas las escribía él. ¿Y por qué hizo todo esto, Camilo? Lo hizo por amor, Colo, todo por amor. Un día Camilo vio a Hernández besar a Matilde y producto de ese celo inventó a Rosaura. Y esto, aunque él no se diera cuenta, provoca en Matilde celos e interés. Entonces el inspector le cuenta que Matilde había estado en la comisaría llorando y preguntando por él. Entonces el inspector le pregunta, ¿qué pasó en el hotel? Camilo declara que cuando él estaba en la habitación del hotel con Rosaura, ella se reía y se burlaba de él. Él le pedía que se detuviera y como ella no se detuvo, le oprimió la garganta. Pero ojo, Colo, que él dice que cuando salió de la habitación, Rosaura todavía estaba viva. Ahora le tocaba aclarar a Eufrasia Morales, quien fue la primera que notó que Camilo mentía. Ya que no hacía retratos, aplicaba fotografías. Ah, entonces no la conocía retratándola. También contó que Elsa, la mucama de la hospedería, estaba enamorada de Camilo y por eso la espiaba. Cuenta que el sábado de la discusión entre Rosaura y Camilo, escucha a Rosaura decir que si quería que se fuera, le tenía que dar toda la plata que tenía en el banco. Por último, declara que Elsa le robó una carta a Rosaura que tenía sobre su escritorio. El inspector se dirige a la madrileña y le reclama la carta a Elsa. Y ahí descubre que no era la misma letra que la de las otras cartas. ¿Y qué decía la carta? La carta estaba dirigida a su tía, quien conocía a Camilo porque le lavaba su ropa. En la carta le cuenta a su tía que había salido de prisión y no tenía un centavo. Ella busca la ayuda de una amiga que la engañó dejándola en manos de un turco, un mafioso que quería prostituirla. Como ella no aceptó, el turco la golpeó y la encerró. Pero ella se escapó y se fue. En ese momento recordó a ese hombre tonto en el cual su tía le lavaba las camisas. La tía de Rosaura le había regalado una foto de ella a Camilo. Entonces, sobre esa foto, él pintó un retrato. Rosaura se prepara y va en busca de Camilo. La idea era volverse a su pueblo, pero ella no tenía dinero. Por eso busca a Camilo. Era capaz de casarse con tal de sacarle dinero. Cuando Rosaura llega a la madrileña, todos la reciben diciendo Rosaura, Rosaura, pero ella no entendía nada. Pero entonces, a ver, Camilo inventó a Rosaura, pero ella nunca existió. Él tenía una foto de Marta Córrega que él pintó y le hizo creer a los demás que era Rosaura. Entonces fue una coincidencia que llegara Marta Córrega esa noche a la madrileña. Pero chicas, entonces, Camilo estrangula a Rosaura, pero no la alcanza a matar. Entonces, ¿quién la mató? Thank you.
próxima vez que nos juntemos te la contamos.